Señores, bienvenidos a la Media Guardia, como todas las semanas. Yo soy Julio, él es Jan. Jan, ¿qué tenemos esta semana? Después de ese peleón, la última pelea del año, ya UFC 296. Si a eso tú lo llamas peleón. Y fue buena la cartelera, fue buena. Ok. Fue está buena. La pelea principal no fue muy buena, pero las demás peleas fueron buenas. Muy bien, lo primero que quiero decir es, me disculpa, tengo aquí un ojo un poco averiado. Me estaba fajando con YouTube de unos temitas que tenemos con el canal, pero estamos aquí. Mira, yo quiero hablar de una pelea en específico y de algo que a mí me llama la atención. Dale. Que viene de la pelea de Roybal y Pantoya. Ok. Y es que se abre el debate, quiero abrir el debate con esta pelea, un debate que se ha tenido mucho dentro de la comunidad, de qué es un peleador y qué son peleas aburridas. Porque pasó con esto de Pantoya, Moreno opinó al respecto, Pantoya se disculpó después en el interview. Y tenemos luchadores que han caído dentro de este concepto, como lo son Khabib, considerado por muchos como el GOAT, considerado por otros como el luchador más aburrido que ha pasado por la UFC. Exacto. Y tenemos otra gente como Israel Adesanya, que también ha pasado por eso de pelea aburrida y que son canzonas de ver. Sí, y unos cuantos más ahí que la gente no puede poner en los comentarios. Jadon Almeida, ahora mismo que está sonando por eso, por aburrido que es. Y un par de cositas. Por esa última que tuvo con Derrick Lewis. Sí, y me gustaría empezar un ejemplo con esta de Roybal y Pantoya. Y voy a defender a Pantoya. ¿Por qué? Porque Pantoya es alguien que se arriesga. Y me van a decir, ¿cómo así que se arriesga? Si él lo que hizo fue que se lo llevaba al piso, que hubo mucho juego de piso. Pantoya y Roybal intercambiaron mucho en esa pelea. Y Pantoya, claro, si tú te das cuenta, va al piso cuando Roybal le está haciendo el outstriking. Que él dice, ok, estoy ya me está ganando en lo que es el striking, voy a asegurar mi round en el piso. Se paran, que por cierto, muy buena defensa la de Roybal, que no se sometió. Muy bueno, Pantoya, Roybal también. Sí, sí, se vio mejor en el striking y no dejó que Pantoya lo sometiera. Y Pantoya tiene un piso, coño, bueno, un muy buen piso. Sí, no, excelente, excelente. Un muy buen piso. Entonces, a Roybal se la doy, mi respeto para Roybal. Hizo la mejor pelea que pudo, porque al final Pantoya lo neutralizó. ¿Y qué pasa? Claro. Pantoya se arriesga, intercambia, ve que está perdiendo el intercambio, asegura el round con su piso. Que no me parece una mala estrategia, mi gente. Hay que ser inteligente. Sí. Tiene que pelear con tu cabeza. Y él no fue alguien que quiso asegurar toda la pelea con piso, piso, piso. Fue alguien que se arriesgó, intercambió. En un intercambio, en cualquier momento, te dan un mal golpe y tú caes nocao. Claro, mira, como tú bien apuntas, para mí Pantoya fue inteligente más que aburrido. Cuando tú eres el campeón, tú tienes que hacer peleas inteligentes. Y una de las diferencias... La diferencia entre una pelea inteligente y una pelea aburrida está en que las peleas aburridas es cuando el peleador trata de hacer lo mínimo para ganar. ¿Me entiendes? Trata de hacer lo mínimo, lo extremadamente necesario. No busca intercambio, no busca derribo. Si tiene al peleador en el piso por alguna razón, no hace movimientos con solamente intención. Domina, solamente lo domina en el piso. Solamente control. Solamente trata de ejercer control. Y cuando está de pie, entonces tampoco busca una finalización o un avance en la posición del striking y solamente busca puntuar. Eso es un peleador aburrido. Ahora, un peleador inteligente es un peleador, ¿verdad?, que de manera estratégica utiliza sus ataques, ya sea en el striking o en el piso, siempre tratando de avanzar con precaución, buscando la finalización y ser el vencedor del combate. Eso hizo Pantoja. Pantoya buscaba la finalización en el piso. Tú lo veías trabajando siempre llevaba a Roybal al piso. Oye, tú no puedes... Lo que pasa es que Roybal, repito, Roybal se defendió como un león. Muy bueno, muy bueno. Pero en el piso Pantoya siempre trató de finalizar. Sí. Siempre trató de buscar mejorar la posición y finalizar Roybal. Y de pie, viendo quizá que Roybal estaba
estaba sacando la mejor parte de alguno de los intercambios, especialmente ya en, el, en los últimos dos rounds, que Pantoja estaba exhausto. Se le veía bien. ¿Me entiendes? ¿Qué tú quieres? Tú explotado ya. Que tú no puedes ni siquiera tener los brazos levantados. Que tú te fajes de tú a tú con un peleador que se ve que está mucho más entero que tú. No, tú tienes que ser inteligente, buscar el derribo y tratar de que no te gane. La gente cree que esos 5 rounds de campeonato son cosas fáciles. No son cosas fáciles. Yo sí te puedo decir que él debe de hacer mejor trabajo con su cardio ya para la próxima pelea. Él es campeón. Estoy de acuerdo. Ojo, y yo soy de lo que digo, que Moreno no lo finalizó en su pelea anterior por el asunto del brazo. Pero correcto. Yo estoy totalmente seguro que Moreno con su brazo en condiciones y Moreno sería campeón actualmente todavía de su división. Claro, mira, Pantoja tiene que trabajar en su cardio, definitivamente. Yo diría que es el único aspecto así claro que Pantoja debe de trabajar. Y en cuanto a Roybal, que no creo que tampoco hizo una pelea aburrida, pero Roybal no hizo más de lo que debía. Yo creo que Roybal desperdició los últimos dos rounds. Sí, Roybal debió ser mucho más agresivo de lo que él fue. Claro, debió arriesgarse. Sí. Roybal no debió de hacer la pelea de Pantoja. Uh-huh. Roybal debió de ser más agresivo, de arriesgar más. ¿Me entiendes? Porque ya en los dos rounds de campeonato ya él estaba abajo en las tarjetas. Sí, ¿me entiendes? Sí. Y específicamente en el último, tú tienes un peleador que está sumamente cansado, que está exhausto. Tú lo que tienes que olvidarte un poco de los posibles riesgos y darle para adelante y buscar la finalización de manera más agresiva. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora, saliendo un poquito más de esa pelea, que tenemos otros peleadores como Khabib y Adesanya. Un ejemplo, a mí Khabib se me hacía... más aburrido que ver que Pantoja. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Y sí, qué pasa con Khabib? Khabib, yo no estoy diciendo... Lo que pasa con Khabib es que yo siento que Khabib nunca arriesgaba. Khabib es de estos luchadores que tenían su game plan, se adherían a él. Siempre su piso, siempre donde él tenía, era dominante, porque Khabib tiene un striking horrible. Aquí no, que eso era lo que te iba a decir, o sea, desafortunadamente. Pésimo, horrible. Claro. Entonces, él tiene que trabajar con lo que tiene, que es su piso. Exacto. Entonces, ¿qué tú esperabas que él hiciera? ¿Que se la fuera de tú a tú, atrás de qué? ¿Buscando qué? Un tipo que no tiene las herramientas de pelear de tú a tú en el striking con nadie, tiene que llevarlo al piso. Ahora, Khabib... ¿Y tú puedes creer que hay gente que dice que Khabib es el GOAT? No, Khabib no es ningún GOAT. Un tipo que nunca pude ir de tú a tú con nadie con un striking tan horrible. No, Khabib no es ningún GOAT. Esos son los loquitos viejos. Que hablaban de eso. Él no es GOAT. Nadie... Yo te puedo decir que ahora sencillo, dime 5 mejores que Khabib. Sencillo, dime ahora mismo 5. Pero cinco, está cinco. Bien, 5 mejores que Khabib, eso es fácil, mira. José Aldo. 1. Mitrio Johnson. 2. Anderson Silva. 3. Joel Sampiel. 4. John Jones. 5. Henry Cejudo. 6. Y mira, tírate uno ahí, Henry Cejudo, tírate uno ahí que le va a picar a la gente. Kamaru Usman. No se ha retirado, pero se va ahí y para mí va a quedar más rankeado que Khabib. Estoy de acuerdo contigo. O sea, el problema de Khabib era ese, pero Khabib, era el striking, pero Khabib siempre se movía con la intención de finalizar el combate ahí en el piso. Realmente, Khabib Nurmagomedov para mí no era un peleador aburrido. Era un tipo sumamente avasallante y dominante. Y su estilo de pelea no le gustaba mucho, que quizás no entienden el juego de piso, pero el tipo era duro. Para mí no era aburrido. Adesanya, en cambio, sí, para mí, en ocasiones, es un peleador que se torna aburrido, que tal vez por la preocupación o por el miedo de no arriesgar tanto con peleadores que él considera peligrosos. Uh-huh. Yo digo que te dice lo que pasa es que eso también con los luchadores que son más... de counter, como lo es Adesanya, ¿verdad? Que su peleadores, striking, sí. Uh-huh. Sí, que su striking es más aprovechar la falla del otro para castigarlo.
tú dependes mucho de lo que hace el otro, en vez de tú tomar iniciativa muchas veces, tú sabes. Y cuando el otro conoce tu game plan y no se quiere arriesgar tanto, pues la pelea se vuelve tediosa. Claro, mira, bueno, yo no sé si tú llegaste a ver, me imagino que sí, en un momento, la pelea de Adesanya contra Joel Romero. Sí. Oye, pero qué pérdida de tiempo y de dinero para nosotros, o los que vamos a la pelea, o los que pagamos pay-per-view para ver un combate, hermano. O sea, ¿cómo tú, uno de los mejores strikers de la división, tira dos o tres golpes significativos, si mal no recuerdo, en 5 rounds? Eso no, es una vaina que no tiene... ¿por qué? Pero a mí me gustaría que la gente me pusiera en los comentarios qué ellos opinan al respecto, si creen que Pantoja es inteligente o aburrido, si creen que Khabib es inteligente o aburrido, si están de acuerdo, que yo estoy de acuerdo con Julio, en que todo el mundo que él dijo ahí es mejor que Khabib. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por la media guardia, Julio, ¿qué es lo que? Ya ustedes saben, señores, esto ha sido todo de la media guardia. Vamos allá.